Tan solo para la pirámide de Keope se tallaron 2 millones de bloques. Pero Rameses se había propuesto superar la fama de los constructores de estos monumentos gigantescos. Y de hecho, las generaciones posteriores le llamaron el Grande. Como dictaba la tradición, de niño se adiestró en el uso de las armas, pero la fama de general invencible se la atribuyó él mismo. Imágenes de prisioneros de guerra grabadas en los muros de los templos escenifican triunfos y conquistas. Cuando Rameses tomó el poder, los pueblos vecinos de Egipto tuvieron que pagar tributos. Solo al norte de Palestina quedó un pequeño estado sin ser sometido. La guerra se desarrolló con éxito. Los soldados veneraron al soberano llamándole protector de Egipto y domador de los extranjeros. Después atacó a los hititas. Desde hacía varias generaciones, los egipcios mantenían un conflicto militar con estos. En el quinto año de su dominio, el joven faraón quiso expulsar de una vez por todas al odiado enemigo del Próximo Oriente. Rameses salió de Menfis con 4 divisiones y 20.000 hombres. Los 5.000 carros de combate eran la columna vertebral del ejército. Estos carros, tirados por caballos, tenían 2 ruedas y eran muy rápidos. Su dotación estaba formada por el conductor, que también sostenía el escudo, y por un luchador. Cerca de la ciudad de Kadesh, en la Siria actual, tuvo lugar la famosa batalla que está descrita en documentos de ambas partes. Todo un espectáculo. Por primera vez, un rey egipcio y otro hitita se enfrentaban cara a cara. Les vencí a todos yo solo, pues mi infantería y los carros de combate me habían abandonado. Así consta en el informe del faraón. Aunque hay que decir que Rameses no estuvo completamente solo, es cierto que luchó ambiciosamente con pocos hombres contra la supremacía del enemigo. Mubatali, el legendario rey hitita, tendió una emboscada a Rameses y lo separó del resto de su ejército. Pero en el último momento, las tropas egipcias avanzaron y liberaron a su faraón ileso. Ante el peligro de una nueva ofensiva del ejército de Mubatali, que tenía el doble de hombres, los egipcios retrocedieron. Rameses, mediante una propaganda sin precedentes, convirtió la derrota en victoria. Ordenó esculpir la batalla en numerosos templos, presentándose a sí mismo como el gran vencedor. Según la idea que se tenía en aquel entonces, era imprescindible que el faraón derrotara al enemigo. Al menos salvó a su ejército de la total destrucción mediante su intuición política. Años más tarde, firmó con los hititas el primer tratado de paz de la historia, y como gran diplomático que era, se casó con una hija del rey. Así lo hizo constar en su templo funerario, el Rameseo.